Vamos a ver qué voltaje máximo nos entrega. Fíjate. 61 voltios. Mire qué pasa. Este circuito oscilador con el 550. Una entrada de tensión alterna incorrecta puede causar graves daños. Saludos amigos, en este día nos acaban de llegar dos super herramientas. Vamos a comenzar primero con esta, que es una fuente de laboratorio digital. Te voy a dejar el link de compra debajo de la descripción. Esta fuente de laboratorio tiene funciones muy especiales, por eso la he adquirido. Vamos a probar todo, vamos a verificar todo lo que trae esta fuente y con el manual vamos a guiarnos de todas las funciones que hace esta super fuente. Entonces con esto comenzamos. Mi nombre es Richard Vargas y esto es... Vamos a proceder a destaparla a ver qué contiene esta caja. Primero vamos a ver lo que es un ticket que trae desde China. Aquí vamos a encontrar lo que es el cable de alimentación AC. También en la parte de atrás podemos encontrar lo que es un cable de prueba, que es de la salida de corriente DC con dos caimanes, tanto positivo y negativo. Aquí se encuentra también lo que es el manual de usuario. Esto es muy importante, muy importante. Cada vez que nosotros compramos una herramienta y trae un manual, es bueno checar lo que es el manual de usuario. Aquí viene en varios idiomas, lo que es inglés, francés, Deutsch, también viene italiano y español, que es el idioma de nosotros. Eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a sacar lo que es la fuente, trae lo que es estas corchas, vamos a llamarle corche puma. Esto es de protección. Viene aforrado lo que es una funda. Y como pueden ver, esta es la belleza de herramienta. Fíjense. Fíjense el diseño. Algo que siempre tenemos que tomar en cuenta, que te voy a mostrar la caja. Mira. Esto tiene aquí como una rotura, como que la estaban destapando. Esto siempre pasa para hacerle revisión cada vez que llega a cualquier sitio de estación. Pero también tenemos que verificar porque puede ser un golpe. En este caso no tiene ningún golpe. Se ven los tornillos, se ven bien puestos. Hay algunas herramientas que hemos comprado que en muchos de los casos le faltan tornillos. Esto siempre hay que revisarlo. Ahora vamos a ir paso a paso con esta herramienta para mostrarte todo. ¿Qué podemos ver en lo que es la parte frontal de esta herramienta? Aquí podemos ver lo que son cuatro perillas, el cual cuando la encendamos, la conectemos a la red eléctrica, vamos a ver qué funciones cumple. Usa cuatro perillas acá, que es para manipular lo que es voltaje, lo que es el afinamiento, amperaje, que es corriente, y lo que es la potencia también, que vamos a ver. Trae lo que es el botón de encendido, de power. Trae lo que son tres terminales, tanto positivo, negativo y lo que es la toma tierra. Y también podemos ver algunos puertos de entrada o de salida para cargar lo que es celular o cualquier dispositivo que sea USB. Tenemos una conexión USB, un tipo C y una función muy especial, que por esto adquirí lo que es esta fuente. Tiene el CC y el OCP. Aquí también podemos ver lo que es un sello de garantía. Pero ya esto, imagínense, nosotros lo compramos por internet. Y esto ya, si llega con algún defecto, podemos hacer una reclamación. O si ya podemos arreglarlo acá para no dar mucha vuelta, también lo hacemos. En la parte de atrás podemos ver también un ventilador. Tenemos lo que es este interruptor. Fíjense acá, que es para cambiar lo que es el voltaje dependiendo de tu país. También vamos a hablar de esto ahora. Tenemos la entrada de corriente AC, un fusible en la parte de abajo. Y también podemos ver lo que es el modelo DPS 605U. Esta fuente, como ya pudieron ver en la intro, 60 voltios a 5 amperes. Le he adquirido esta super fuente. Ahora vamos a proceder a conectarla para ver cómo se ve el diseño del display.
Recuerden que le dije que antes de nosotros usar esta herramienta, tenemos que leer lo que es el manual. Por eso he hecho un stock aquí antes de conectar lo que es nuestra fuente. Fíjense algo. Vamos a buscar lo que es el idioma español y vamos a dirigirnos acá. Fíjate que aquí dice: una entrada de tensión alterna incorrecta puede causar graves daños a la máquina. Determina el valor de tensión de entrada requerido por la máquina. Acá nosotros en República Dominicana usamos una tensión de voltaje alterno, lo que es de 110 voltios. Entonces acá te voy a mostrar este switch, mira dónde se encuentra, en 230. Esto no afecta en este caso, pero si nosotros contamos con una tensión de 220 voltios y nosotros no tenemos este switch en esta parte, podemos afectar el funcionamiento de esta fuente. En este caso no va a afectar, pero si nosotros vamos a ponerlo en lo que es 110 voltios o 115, tal cual el voltaje nominal que nosotros usamos en nuestro país. Esto es muy importante leerlo siempre. Entonces aquí te da la indicación de cómo debe de ir. Aquí en este switch tú puedes ver que se encuentra lo que es 115 voltios y dice: cuando 115 voltios es visible, la tensión de entrada permitida. Entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Vamos a conectar la red eléctrica. Vamos a conectarlo de esta forma y vamos a darle lo que es la orden de encendido. Fíjate lo hermoso que se ve este display, lo bonito que se ve. Tenemos lo que es un display de color negro, pero los dígitos son de color blanco en este caso. Vamos a apagar esta luz. De esta forma se va a ver mejor el display. Aquí tenemos una tensión de 12 voltios. Vamos a ver qué voltaje máximo nos entrega. Fíjate, 61 voltios. La primera perilla es de voltaje. La segunda es el afinamiento. Fíjate. Aquí tú lo puedes ver. Voltaje fino, voltaje, el voltaje normal que nosotros vamos a mover. Y en la tercera tenemos a course, que eso es amperaje o corriente. Entonces fíjate que en este momento de este lado va a empezar a cambiar lo que es la corriente. Vamos a subirla al máximo a ver cuánto nos entrega. Bueno, fíjate, esta es la corriente máxima que nos entrega esta fuente, 60 voltios a 5 amperes. Y esto de abajo aquí es la potencia. Pero ya esto es cuando nosotros le aplicamos lo que es tensión en la salida. Otra de las funciones especiales que tiene esta fuente es la siguiente. Estos botones tanto pueden girar como también pueden pulsarse. Fíjate. Cuando yo pulso cualquiera de estas perillas, fíjate que aquí en el display va a ir cambiando. Mira, va a empezar a estar intermitente. Esto me va a permitir yo cambiar los dígitos por separado. Es decir, vamos a ponerlo en 61 voltios, que es el máximo de esta fuente. Si yo quiero cambiar a 51 voltios, a 41, a 31 o así sucesivamente, lo que simplemente yo voy a pulsar este botón y aquí le voy a girar hacia abajo. Fíjate que puedo ir cambiando el voltaje rápidamente con solamente pulsar lo que es esta tecla. Ves que se quedó en 11 voltios. Si quiero volverlo a cambiar a 30 voltios, simplemente lo dejo así y se queda ya estable. Lo mismo va a pasar con la corriente. Recuerda que es el tercer botón. Aquí vamos a pulsarlo nuevamente y vamos a bajar lo que es la corriente. Con esto ya lo dejamos en 2 amperes y ya tenemos la fuente calibrada. Continuando con lo que es el manual, aquí podemos ver que dice conectar dispositivo de carga.
Aquí hay un mensaje también muy importante que dice: una conexión incorrecta puede dañar la fuente de alimentación y la carga conectada a ella. Cuando conecte una carga como una batería, no invierta los polos, positivo y negativo. Esto podría dañar fuente de alimentación. Entonces, ¿a dónde que se refiere? Por ejemplo, a los terminales de acá, positivo y negativo. Tenemos que tomar muy en cuenta la polaridad cuando vayamos a conectar algún dispositivo o lo que nosotros querramos conectar, sea lo que sea. La fuente, ella trae un sistema de protección el cual no va a permitir quemarse así, o nos dice el manual, pero sí hay que cuidar lo que es este dispositivo, porque en cualquier momento puede fallar esta protección. Entonces, ahora vamos a ver la función que cumple este botón que dice CC y OCP. Para este caso, vamos a bajar a lo que es 12 voltios. Recuerden lo que le comenté. Pulsamos y bajamos acá. Si queremos cambiar el segundo dígito, lo subimos un punto más y ya tenemos 12 voltios. La corriente, vamos a bajarla a 1 ampere para no someterla a una sobrecarga tan fuerte. Aquí en el manual vamos a ver un punto muy importante que es la función OCP. Dice interruptor de protección contra cortocircuito. Eso es lo que significa OCP. Dice 1. Coloque el interruptor de alarma de cortocircuito en la posición OCP. Es decir, encender esta función en este momento cuando se produce un cortocircuito sobre corriente en la salida. La máquina detendrá la salida y emitirá un pitido y un recordatorio de carácter OCP, que cuando se levante el cortocircuito, la salida, la máquina reanudará automáticamente la salida normal. Entonces vamos para allá. ¿Qué es lo que quiere decir en este caso? En este botón aquí dice CC y OCP. Vamos a ponerlo en OCP. Recuerden que pusimos lo que es la fuente en 12 voltios y 1 ampere. Y vamos a simular lo que es un cortocircuito. Miren qué pasa. Vamos a simular nuevamente el cortocircuito. Entonces, ¿qué quiere decir? Se está protegiendo en este momento y no va a dañarse nuestra fuente de laboratorio. Como pueden ver, en este momento. La segunda función que tenemos aquí es este punto número 2. Dice, coloque el interruptor de alarma de cortocircuito en la posición CC. Miren el diseño aquí, la foto. CC, hacia el lado izquierdo. Es decir, esta función está desactivada en este momento cuando la salida de cortocircuito sobre corriente se produce. La máquina será, de acuerdo a la configuración actual del usuario, de la corriente máxima de salida constante. Entonces, aquí por ejemplo, vamos a cambiar lo que es el botoncito. Vamos a darle hacia la izquierda. Entonces vamos a simular nuevamente el cortocircuito. Estas son las dos funciones especiales que tiene esta fuente. Fíjate que cuando dejo pegado lo que son los cables, fíjate que aquí sube a lo que es 1 ampere. Fíjate todo lo que pone en la pantalla. Este es el consumo que pone en el momento que se produce el cortocircuito. El voltaje se cae a 0 y la corriente se mantiene en 1 ampere. Fíjate, esto es simulando un cortocircuito. Y estas son las dos funciones especiales que tiene esta fuente de laboratorio. Aquí tenemos conectado nuestro osciloscopio portátil. Lo tenemos en la sonda por 10 para no aplicarle tanto voltaje. La tenemos por 10. Ya lo que conocen de osciloscopio sabe de qué me refiero. Y tenemos lo que es el multímetro o el tester de la marca Flu conectado los dos aquí en nuestros terminales. Entonces, ya aquí también he subido lo que es el amperaje a 5 amperes y vamos a ir subiendo gradualmente lo que es el voltaje de nuestra fuente. Fíjense que a medida que voy subiendo, pueden ver el multímetro. Aquí en el osciloscopio no se alcanza a ver porque la tengo la sonda por 10, pero vamos a ir subiéndolo de golpe para que puedan ver
el voltaje como va subiendo gradualmente. También aquí en el osciloscopio nos va a ir diciendo con qué voltaje también estamos trabajando. Esa es la ventaja de trabajar con un osciloscopio, que podemos medir señales y también voltaje. Como tengo la sonda por 10, aquí en el voltaje máximo se va a ver un voltaje máximo de 6 voltios, porque yo tengo la sonda por 10. Entonces, aquí tenemos 61 voltios, tenemos 61 voltios en nuestra fuente de laboratorio, y margen de tolerancia no es tan grande. Podemos ver los 61 voltios, aquí vemos 61 voltios .03, o sea que está trabajando perfectamente. Me parece que he hecho una muy buena compra. Vamos a seguir haciendo muchos videos con esta herramienta. Y algo que también he elaborado, que hace mucho tiempo he estado haciendo esto, pero estaba esperando esta fuente, que es este circuito oscilador con el 555. Esto lo voy a mostrar en el siguiente video. Si tú has llegado hasta aquí, pues entonces déjame el comentario si quieres que enseñe esta herramienta y cómo nosotros la fabricamos. ¿Qué más podemos ver? Ya por último, en lo que es este manual, tenemos lo que es el mantenimiento en dado caso de que se queme lo que es el fusible. Dice sustitución del fusible. Aquí te va a mostrar cómo hacerlo en la parte de atrás con un destornillador. Aquí lo que te va a decir en este mensaje es: para una protección de seguridad efectiva, limitada al reemplazo del fusible de especificaciones específicas, la fuente de alimentación debe de apagarse y el cable de alimentación debe de desconectarse de la toma de corriente antes de reemplazarlo. Esto, claro, va a ser para personas que no tienen conocimiento, ya que estos videos lo ven las personas que son técnicos. Pero esto va dirigido a todo público. Entonces, mi gente, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, compártelo, suscríbete, dale like, pero compártelo para que le siga llegando a muchas más personas que están interesadas en este mundo de la electrónica. Con esto terminamos. Nos vemos en el siguiente video.